otra vez a nuestro canal. Sobre todo queremos enseñar otra nueva tecnología, otra nueva evolución, la evolución de las mochilas de oxígeno. Esta es la última evolución de Elite Bags, se llaman las Tubes, de 5 litros y Tubes de 3 litros. Os voy a enseñar la diferencia entre uno y otro para que veáis pues, la versatilidad que tiene cada mochila. Os empiezo a enseñar la Tubes, la de oxígeno O2, ¿vale? Para 5 litros. Si os dais cuenta, primero las asas, o bien para llevarla colgada, o bien la para llevarla modo mochila. Luego el agarre total para llevarla o bien en mano, o bien si la queremos llevar en mochila. Y sobre todo me gusta mucho también el tema de el reflectante, contra más se nos vea mejor. También me gusta mucho la idea que han puesto, sobre todo para tener cuidado, porque para que no se rompan las asas, porque aquí tienen mucho aguante, pero si no nos diéramos cuenta, vamos en contra. Entonces, ¿qué ha puesto? Up, para que sepa dónde está y de qué manera está la botella boca arriba. ¿Qué tenemos más? Si os dais cuenta, el dispensario, venid, acercaros. El dispensario que tenemos, botella de hasta 5 litros. ¿Qué tenemos en cuenta? Una, que si yo tengo que ir bajando unas escaleras o en algún modo de rescate, yo puedo cerrar. ¿Y qué hago? Lo que hago es pasar la manguera por acá. Mirad, solapa, pasaría por aquí y tendría, o bien, bambú, cerraría y quedaría cerrado. Puedo seguir con el transporte o lo mismo con la máscara de oxígeno si tengo que bajar por un domicilio, ¿vale? Me daría exactamente lo mismo. Y también lo que me gusta es la solapa de acá. ¿Para qué? Para ver el oxígeno que me queda, porque es muy importante el saber cuánto oxígeno nos queda en nuestra botella de oxígeno. ¿Vale? ¿Cuántos bares nos quedan? Bien, esta es la modo de 5 litros, ¿vale? Ahora voy a enseñar el modo de 3. ¿Qué pasa? Para mí, a la hora de trabajar entornos mucho más pequeñitos, rescate en accidentes de tráfico, donde tengo que entrar por sitios chiquititos, esta es la de 3, hasta 3 litros de botella. Si os dais cuenta, virar el armazón que tiene, nos entra el ambú, mascarillas, diferentes tipos de bolsillos, todo tipo para poner nuestras cánulas, nuestras botellas, y igual, uno, si os dais cuenta, la ventana del oxígeno nos marca cuánto nos quedaría y no tengo que estar abriendo la botella, y dos, si quiero trabajar en un rescate de tráfico, quiero sacar, saco por acá y podría trabajar sin ningún problema, ¿vale? Importante, acordaos que esta es hasta 3 litros y una cosa que sí me gusta también es que tiene aquí el mosquetón. ¿Este mosquetón para qué nos sirve? Mirad. Podría subirla o descender con ella, ¿vale? Lo tienen ambas, o sea, me da igual que sea la de 3 litros o la de 5. Si os dais cuenta, aquí está el mosquetón, ¿vale? Pues chicos, estas son las últimas mochilas. Nosotros ya la tenemos en el servicio y nada, espero que os guste y que las uséis. Muchas gracias a Elite Bags por mandarnos y por poder trabajar con ellas. Espero que os guste y suscribiros a mi canal para recibir nuevas tecnologías. Un abrazo y hasta luego.